La policía de Bélgica realizó un masivo operativo antiterrorista entre ciudades del país europeo, en el que mató a dos sospechosos e hirió y detuvo a un tercero, que habían vuelto de Siria y estaban a punto de cometer atentados de envergadura, según informó la Fiscalía Federal. Los belgas vieron interrumpida su tranquilidad cotidiana cuando un importante número de fuerzas de seguridad se movilizó en las ciudades de Bruselas, Verviers y Billboard, amparados en la oscuridad de la noche. El vocero de la Fiscalía Federal belga, Eric van der Sipt, explicó que la policía allanó 10 inmuebles en busca de personas que una investigación oficial se indicó como presuntos islamistas radicales que habían vuelto recientemente de Siria. Según contó a la prensa, tres sospechosos resistieron el allanamiento en Verviers con armas de fuego y le tomó varios minutos a la policía a neutralizarlos. Ningún policía o civil resultó herido, aclaró. Se evitaron atentados terroristas de envergadura y que iban a ser cometidos de inmediato, sentenció el funcionario. Europol, la agencia de policía comunitaria, informó esta semana que alrededor de 5.000 ciudadanos de la Unión Europea viajaron recientemente a Medio Oriente a recibir entrenamiento militar. El gobierno belga estima que alrededor de 400 de sus ciudadanos ya viajaron a Siria e Irak para unirse a las milicias del Estado Islámico.